Hola, hola chicas, buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? Yo aquí ando en mi yarda de atrás de mi casa. Vine a limpiar, a deshiervar mis plantitas que tengo acá atrás. Tengo unas matitas que me regalaron para mi cumpleaños, mi hija y mi yerno. Son de chile, de calabaza, de melón. Y de... pues son de varias clases de chiles. Son más chiles que otra cosa. Y me vine a deshiervarlas porque ya se estaban llenando de zacate. Miren, ahí las tengo plantadas. Miren, están muy bonitas. Tengo también unas plantitas de jitomate o de tomate que me regaló mi vecino. Y también parece que... no todas están logrando, pero sí, sí quedan todavía algunas. Y luego me puse a cortar también unos nopalitos, que tengo una plantita aquí, una matita aquí de nopales. Y vine a cortar unos poquitos que ya estaban buenos para comerse. Entonces es lo que ando haciendo, chicas. Ando cortando unos poquitos de nopales para desayunar. Y disfrutando del clima, que está hermoso. Amaneció muy, muy fresco ahorita en la mañana. Y ya en la mediodía se pone bien calentito. Antenoche llovió. Llovió bastante. Estuvo muy bonita la lluvia. Y ahorita pues aquí ando. Me salí para acá, para atrás, porque ya las plantitas de enfrente ya las regué. Pero las de acá de atrás, como antenoche les digo que llovió, pues todavía tenían una poquita de agua, pero ahorita ya ocupan volverse a regar. Entonces es lo que voy a hacer ahorita. Nada más que primero me puse a quitarle toda la hierba que les estaba saliendo alrededor, porque no quiero que se me empiecen a llenar de rama, de zacate y de todo eso. Y nada más que la pala la tengo ahí enfrente y no quise ir a traerla y me puse a sacar toda la hierbita con la mano. Y aquí anda Pete, miren. Ahí anda. Anda masticando zacate. No, Pete. No. Vente. Vente. Y pues aquí mi hijo y mi hija, mi yerno y mi hija pusieron brinca-brinca el fin de semana también, porque lo teníamos tirado, lo habíamos quitado para la fiesta del niño de mi hija, para mi nieto, desde noviembre, fíjense. Desde noviembre lo quitamos para, supuestamente nosotros en cuanto pasara la fiesta lo íbamos a volver a poner, pero ándenle que... mi yerno me dio los tornillos que lleva el brinca-brinca, me los dio a guardar. Y y yo que en mi memoria dijo, no hombre, no sabía dónde los había guardado. Y un día mi esposo andaba acomodando su herramienta ahí en el cuartito que tenemos para guardar cositas. Y se los encontró. Y me dice, mira, dice, aquí están tus tornillos que andabas tanto que andabas buscando. Y le digo, ay, le digo, qué bueno que los encontraste, le digo, porque ya está, me estaba dando por vencida. Decía yo, no, pues, creo que ya ni los vamos a encontrar. Y allá atrás, chicas, tengo pues mucha ropa que a veces cuando va alguien para México, yo la mando. Y la tengo que acomodar en el cuartito. Nada más que el cuartito está lleno de cosas, entonces hay que volver a reacomodar. Y mi esposo me estaba diciendo, dice, hay que acomodar todo eso. Me dice, porque se mira muy feo. Y sí, le digo, se mira un amontonadero aquí afuera en el porche de atrás. Y no me gusta que esté todo ese cochinero, le digo, porque no me deja ni espacio para salir. Y aquí tengo una... es una mallita que yo les pongo a los pajaritos para que vengan a comer. Y pues sí, chicas, miren. Aquí ya disfrutando de este miércoles, que amaneció precioso el día. Y dije, vale más que me ponga a limpiarle la hierbita a las plantitas antes de que se me empiece a llenar más ahí de hierba, y luego ya batallo más para quitarla. Y el zacate, ya ven cómo es, es muy duro para sacarse. Entonces dije, no, de una vez. Y ahorita antes de ponerles agua, para no, porque ya cuando les ponga agua ya no me voy a poder meter para adentro. O sea, me puedo meter, pero me voy a llenar todo de lodo. Entonces dije, de una vez lo hago. Y pues sí, chicas, miren, yo aquí
¿Ustedes qué hacen, chicas? Espero que se encuentren muy bien. Que disfruten este miércoles primero de mayo. Ya estamos a primero de mayo, chicas. Qué rápido se van los meses, los días, los años. Ay, no, dice mi hija ayer. Ay, mami, dice, ya estamos a 30 de abril, ¿verdad? Le digo, sí, le digo, ya, ya mañana es día primero. Y pues dándole gracias a Dios por otro día más de vida. Y que tenemos salud, más que nada, ¿verdad? Tenemos vida y salud, que es lo principal. Y y pues pidiéndole a Dios también por mi hermano, que siga su recuperación. Gracias a Dios ya va mejor. Entonces, pues eso, chicas, más que nada, eso era lo que les quería platicar. Que estoy muy bien, gracias a Dios. Mis hijas en la escuela, mis hijas más grandes en su casa. Yo aquí con mis plantitas, como les digo, son plantitas de chile. Espero que sí se logren porque van muy bonitas. Ya me las trajeron así, pues ya nada más para plantarlas. Pero ya se miran muy bonitas. Las matitas de tomate, lo único que tengo que hacer es ponerles algo para que se enreden, porque esas matitas de tomate son de vara, son de esas de tomatito cherry. Entonces van a ocupar una parte donde se enreden. Y eso es lo que ando mirando también ahorita, que tengo que buscarle algo para que se vaya enredando la matita. Ok, muchachas, entonces aquí las dejo. Voy a seguir aquí en mi deshiervada de plantitas. Y me voy a poner a regar también las plantitas. Entonces los miro un ratito, ¿ok? Hola, hola, chicas. Aquí ando, miren. Ya ando aquí con mi nieto. Ya me lo trajeron, miren. Hola, dile hola a las chicas. Hola. Dile hola, chicas, buenos días. Hola. ¿Cómo amanecieron? Diles. Hola, muchachas, diles. Y yo aquí, chicas, miren, ya tomándome mi batidito verde. Me lo hice hace ratito apenas. ¡Mamá! Sí, ¿verdad, mi amor? Y mamá anda al gimnasio con tu tía, ¿verdad, papito? Tía, sí, gracias. Se fueron al gimnasio. Y y yo aquí estoy tomándome mi jugo verde porque todavía no me desayuno. Terminé de hacer lo de las plantitas allá afuera y me vine a limpiar acá adentro la cocina. Y le digo a mis hijas, se me va el tiempo de volada, le digo, y todavía no ni desayuno ni me tomo mi batido. Entonces me dicen mis hijas, mami, ¿todavía no desayunas? Le digo, no, Leo, porque me pongo a hacer coro, y se me pasa el tiempo. Pero sí, ya cuando siento que me da hambrita, de volada vengo y me lo hago, porque digo, se me va a pasar el tiempo. Y hay veces que no siento hambre, pero siempre pues el cuerpo te pide comida. Y me vine a hacer ¿Tú quieres, mi amor? No, gusta. ¿Qué? ¿No te gusta? Miren lo que vivo. Dice que a él no le gusta el batido verde, muchachas, Míralo. Te vas a golpear. No andes brincando. Dile a las chicas. Hola, chicas. Oye. Mándales un besito a las chicas. Mándales un besito. Así. Con la manita. Tú. Miren, chicas, qué grande está mi niño ya. ¿Cuántos años tiene mi hijo? Yo. Dos, diles. Tengo 2 años, dile. Sí, chicas, este niño travieso que anda aquí brincando de un sillón a otro es mi nieto. Mi hija se va al gimnasio en la mañana, ahora como... Perdón, su esposo ya no va con ella en la tarde porque sale muy tarde de trabajar. Y ahora se están yendo ellas solas, mi hija Lisette y mi hija Lupita se van. La más grande se llama Lupita, la otra se llama Lisette. Y las dos se van en la mañana al gimnasio. Ajá, a Lisette, ¿verdad, mi amor? Se van las dos en la mañanita y vienen y me dejan al niño aquí. Entonces, aquí se queda ese llorón, se queda llorando por su mamá. ¿Qué, mi amor? Ahí voy, ¿qué quieres? Miren, ya, algo quiere. ¿Qué quieres, mi niño? ¿Cereal? Ahorita te va a dar la nana. Y quiere cereal, que tiene hambre. Y dice mi hija que ya desayunó, pero él ya tiene hambre otra vez. ¿Ve, papito? Sí, no, eso no, ¿ok? Y pues como les digo, chicas, aquí ando cuidando a este niño travieso. Es el Abdiel el travieso. ¿Qué, papito? Dile, hola, chicas, salúdalas. ¿A dónde? Miren, es que quiere cereal. Allá en la mesa está una caja de cereal y él quiere cereal.
Ok, mi amor, la nana te va a dar, ¿ok? No. Sí. La nana te va a dar cerealito. Deja que la nana se termine su jugo y ahorita te va a ir a dar cereal, ¿ok? ¿Sí? ¿Tiene hambre, mi niño? Dice mi hija que comió sopita en la mañana. Pero ya creo que ya le dio hambre otra vez. Él nomás llega aquí a la casa y él pide comida. ¡Ya! Y como mira que mi hija, la más chiquita, a veces se pone a comer y le sirve a él también. Espérate, mi amor. Le sirve a él también, entonces pide él todo el tiempo que llegue aquí a la casa y me dice mi hija, ay mami, dice, parece este niño que lo tengo muriéndose de hambre, me dice, van a decir que ustedes que no le doy de comer. No, le digo, pero ya sabes que así son los niños, le digo, ellos llegan a las casas y ellos no quieren saber, ellos quieren comida. Digo, ustedes también cuando estaban chiquitas, les digo, tenían esa costumbre, le digo, de que llegábamos a las casas y miraban el cereal arriba del refri o donde estuviera y ellas querían que porque en la casa no había. Le digo, así son los niños, le digo, no te preocupes. Entonces, aquí nos miramos el ratito, chicas, ya los voy a dejar, voy a ir a darle a mi niño cereal, que quiere cerealito. Y me voy a tomar mi licuado para irme a hacer algo de desayunar para mí, ¿ok? Porque como voy a hacer nopalitos, pues al niño no le gustan, entonces voy a comer yo sola, nada más eso. Pero él le voy a dar cereal, ¿ok? Nos miramos al rato, chicas. Hola chicas, aquí ando, miren, ya estoy preparándome mi comida, mi desayuno, y les quise grabar un poquito. Vente, mi amor, ¿qué andas haciendo? ¿Qué estás haciendo, Abriel? Nada. Ah, ¿no haces nada? Eres un travieso tú, niño. Miren, chicas, aquí tengo ya mis huevitos con nopales. Que es lo que estoy cocinando, es lo que voy a desayunar. Ya son las 11 de la mañana aquí, miren. Ya es tardecito, yo apenas ando queriendo desayunar. Pero como les digo, que primero me fui a limpiar allá afuera un poquito la hierba que tenía allá en mis plantas. Me puse a regar las plantitas de enfrente. Y pues se me fue la mañana, en un ratito se va el día, ¿verdad? Un ratito se va a la mañana y no me había dado hambre, entonces dije no voy a hacer hasta que ya me dé un poquito de hambre. Y como que primero a veces me tomo el licuado, no todos los días me lo tomo, pero trato de que casi toda la semana tomármelo. Nada más le pongo espinacas, un pedacito de sábila, como tengo una plantita de sábila ahí enfrente. Voy y le trozo un pedacito como una cucharadita más o menos de sábila y le pongo una mitad de un plátano y dos pedacitos chiquititos así de papaya. Entonces eso es lo que me licuo en la mañana, es lo que me tomo en mi batido verde. Y fíjense que sí me está ayudando mucho, apenas tengo como 2 semanas haciéndolo. Creo que sí me está funcionando. Me estoy tomando ese licuado. También a veces me da uno de piña con apio. También. Ese me ayuda mucho con lo inflamado de mi estómago, el de piña. De piña con apio y hielo. Ese nada más es lo que lleva. Un poquitito de hielo como para que no me sepa tanto sabor del apio. Pero a mí me gusta el apio, o sea que no tengo problema. También ese que me estoy haciendo ahorita me lo estoy tomando porque mi doctora me dijo que había salido baja en hierro y pues es lo que me dijo, que tratara de comer muchas cosas verdes, muchas plantas, vegetales verdes o cosas que sean verdes de frutas, y lo estoy tratando de hacer. Cuando menos 3-4 veces por semana me lo tomo. Y parece que sí me está gustando. Miren, ya terminé de guisar nopalitos. Miren, así quedaron. Son nopalitos con verdurita y huevito. Eso es lo que me voy a desayunar ahorita. También tengo frijolitos. Anoche cocí frijolitos en esta ollita que tengo aquí. Tengo frijolitos cocidos, miren. Ahí están mis frijolitos de la olla. Y en la mañana, como le puse lonche a mi esposo, también guisé aquí en este sartén. Ahí tengo mi dedo todo manchado. También guisé en este sartén poquitos. Y pues ahí los tengo, chicas, para desayunar ahorita.
Eso es lo que voy a desayunar. Me voy a desayunar en la colita de los palitos. Papi, no grites, mi niño. Uno, es que agarré una vela, chicas, y como que tenía como mucho humo alrededor de la, del vasito. Y me manché todo mi dedo. Andaba prendiendo una velita para que huela rico. Y luego aquí tengo mi cilantro. Lo voy a guardar. Porque le puse a mi comida. ¿Qué, mi amor? ¿No andes corriendo, hijo? Sí. Anda como loquito este. Chamaco loco. Entonces, chicas, me voy a servir mis nopalitos. Porque ya, ahora sí ya me dio muchísima hambre. ¿Qué, chicas? Mi platito. Papito, ¿tú quieres papa? ¿Eh, mi amor? ¿Quieres comer nopalitos con la nana? Mira, mira, me dice. A mí los nopalitos me encantan, chicas. Y además que no me llenan tanto porque como... Pues es pura verdura, pura... pura verdura con huevito. Y este... Yo ahorita me voy a comer poquitos frijolitos de los que hice en la mañana. Los frijolitos casi todo el tiempo me gusta que estén bien calentitos. Pero ahorita ya nomás me los voy a comer así. Bien poquitos. Una cucharadita. Yo tenía días que no les cocía frijoles aquí en la casa a nadie. Mi esposo de antier me dijo que tenía ganas de frijoles. Y le dije, ay, dice, pues me deberías de hacer unos burritos de frijoles para llevar de lunch. Y eso fue lo que le puse en la mañana, unos burritos de frijoles. Pero miren, chicas, se miran deliciosos mis nopalitos. Nopalitos con poquito huevito. Y también le puse chilito. Y creo que sí. Hasta creo que sí va a salir un poquito chiloso este chile, miren. Ya. Se mira como rojito por dentro. Papito, te vas a caer. Te vas a caer, no venden brincando. ¡Ya, bien, ya! ¡Bien, ya! Ok, chicas, aquí los voy a dejar porque este niño ya me está volviendo loca. Es que grita demasiado ese niño, ¿verdad, bien? Es muy gritón, le gusta mucho gritar. Mira, dile bebé a las chicas. ¡Ya, ya, ya! No, así no. Cuidado con eso porque te puedes picar un ojo. Dile bebé a las chicas. Bye. Bye, chicas. Diles, nos miramos al ratito. Ok. Vato las mira, chicas. Hola, chicas. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Aquí les ando grabando un poquito. Hoy es jueves. Jueves 2 de mayo. Del 2019. ¿Qué hacen, chicas? Yo ya voy aquí a la tienda. Mis hijas me invitaron a la tienda, me llamaron, que si quería ir con ellas a acompañarlas a la tienda. Van a ir a comprar mandado y yo también voy a ir a comprar algunas cositas para aquí, para la casa, no de mandado, pero como crema y eso para el cuerpo. Entonces, pues voy a ir de una vez también con ellas, voy a aprovechar. En la tardecita voy a llevar a mis hijas al cine, a Ángela y a Gladys. Vamos a ir al cine un rato. Y pues nada, chicas, aquí ando tratando de salir ya de aquí de mi casa. Ya me voy a ir a encontrarme con mis hijas en la tienda y pues allá nos estaremos mirando, chicas. Al ratito, ok, si tengo chancita, si les grabo un poquito ahí en la tienda. Vamos a ir a Walmart. Entonces, ya tengo mi carro prendido. Ya nada más que quería darles los buenos días. Cómo habían amanecido. Cómo estoy yo aquí, buenos días. Y pues nada, chicas, más que nada eso, ¿verdad? Saludarlas, darle los buenos días. Y decirles que ya voy rumbo para la calle, dice mi esposo. Yo me llamó mi esposo hace rato y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, le digo, ando terminando de lavar trastes, pero voy a salir a la tienda, le digo ahorita. Y pues sí, chicas, me voy a ir a Walmart con mis hijas un ratito. Y como les digo, si puedo, pues les grabo un ratito ahí adentro, ¿ok? Nos miramos al ratito. Hola, hola, chicas. Buenas tardes. Aquí andamos en la parte donde están los brasieres. Aquí me ando riendo con mi hija. ¿Qué hacen, chicas?
Miren mis hijas. Mi hija ya lleva su carreta llena de mandado. Bueno, llevamos entre las dos. Este de mío y de Lisset y mío. Miren. Yo según no venía a agarrar nada de comida y nada, que ya llevo la carreta llena. Ardiel, saluda a las chicas. Diles hola. Diles hola, chicas. ¿Qué vienes a comprar? Diles que vienes a comprar, hijo. ¿Nieve? A él nomás le importan las puras chucherías. No le importa si la mamá lleva huevos o tortillas. ¿Verdad, Diel? Sí, chiquillas. Aquí andamos en la compradera todavía. No nos podemos ir de aquí de Walmart. ¿Qué hora es, Lupita? Ya es tarde. Yo pensando que todavía es temprano. Ok. Las miro un ratito, muchachas. Hola, chicas. ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí venimos saliendo del cine apenas. Vinimos a ver la película, traje a mis niñas a ver una película. Ya ven que les dije que íbamos a venir al cine en la tarde. Y aquí andamos, estamos a... Apenas acabamos de salir del cine. Vente, Ángela. Vente. Estoy platicándole a las muchachas que vinimos a ver una película. Hola. Diles, hola. Hola. ¿Te gustó la película? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Lecho. ¿Listo? Es aquella. Estaba muy bonita, estaba bien cómica. Me gustan las películas de comedia. Y la Gladys quería venir a ver La Llorona, pero está loca. Digo que más llorona que ella. Yo quiero ver La Llorona. Sí, ándale tú también. Entonces, ya vamos saliendo de aquí, chicas. Aquí ya son como las 8:30 de la noche. Ok, nos miramos al ratito. Ay.